Hola, soy Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en Acción, y vamos a hablar de los nuevos movimientos sociales. Primero vamos a intentar caracterizar a algunos de los que ahora mismo están aportando cosas más interesantes y que además son más novedosos a nivel internacional. Y me refiero a lo que ha surgido a partir de las primaveras árabes, a lo que es el 15M, pero en general como ejemplo, pues de una serie de movimientos de indignación global, que englobarían a otros como Occupy Wall Street y otros tantos, y también de distintos movimientos antidesarrollistas, que aunque son menos potentes, sí que tienen elementos muy interesantes para el contexto en el que estamos. Vamos con el primero, con el que tiene que ver con las primaveras árabes. Las primaveras árabes surgen en un contexto, con unas causas últimas que tienen que ver, pues, con gobiernos fuertemente represivos, dictatoriales, y también con la aplicación de toda una serie de políticas neoliberales durante muchos años en esos países que generaron sociedades fuertemente desiguales. Sin embargo, hay determinados desencadenantes que creo que tienen interés porque van a ser elementos que probablemente se van a ir repitiendo en el futuro próximo. Me refiero a un contexto de encarecimiento de precios de los alimentos en una región que importa más de la mitad de lo que consume, con una bajada de las hectáreas fértiles por persona en toda esa zona, con un cambio climático pues que estaba incidiendo de forma fuerte. Por ejemplo, entre el 2006 y el 2011, la zona de Siria sufrió una fortísima sequía, como no se conocía desde el inicio de la agricultura en esa región, lo cual generó, pues, por ejemplo, alrededor de 1 millón de desplazados hacia las zonas urbanas, que eso fue un caldo de cultivo potente, pues, de las convulsiones que ahora mismo se están viviendo. En general, estamos hablando de regiones con una demografía al fuerte alza, con una crisis económica que era parte del contexto de crisis internacional, y en el cual además los recursos que hasta ahora habían podido, pues, solventar parte de las cuentas internas empezaban a escasear. Por ejemplo, en el 2011, tanto Siria como Yemen llegan al pico de máxima extracción de petróleo y a partir de ahí empiezan a necesitar importar petróleo y dejan de ser países netamente exportadores, y esto de alguna manera les genera problemas en las cuentas. En vez de ingresos, tienen gastos. Bueno, en este contexto, contexto duro y complicado, lo que surge de forma mayoritaria son movimientos sociales que buscan más la emancipación social, relaciones de apoyo mutuo, una profundización democrática, que de alguna manera relaciones, pues, más duras, más de enquilosamiento, ¿no? Desde ahí, una vista de esperanza en el sentido de que contextos difíciles no van inevitablemente acoplados a auges de nuevos autoritarismos o de nuevos fascismos. Bueno, ¿y cuáles son las características iniciales de estos movimientos? Pues algunas ideas que luego se van tornando y luego volveré sobre cómo van cambiando. Pues esas primeras ideas es que en general son movimientos que se estructuran sin siglas, sin banderas, sin claras organizaciones detrás, aunque luego van estando presentes y cada vez van cogiendo mayor presencia, en formatos identitarios abiertos, y esto luego lo profundizaré un poco más con el 15M, en el cual las tecnologías de la comunicación sirvieron y ayudaron a las movilizaciones, pero la clave no fueron estas tecnologías, sino que fue el cara al cara, pues, por ejemplo, las reuniones en las mezquitas y a partir de ahí las articulaciones que se fueron haciendo, ¿no? Y en general fue un proceso que no vino ni motivado, ni impulsado, ni determinado por las potencias internacionales, aunque después sí que jugasen un papel en cómo fue desarrollándose. Y el desarrollo, la verdad es que dista en sus estadios actuales, ¿no?, de cuáles fueron los momentos iniciales, ¿no? Bueno, de lo que fueron unas movilizaciones abiertas y plurales, pues acabaron teniendo una preponderancia de lo que era el Islam político, aunque también los movimientos obreros cumplieron un papel determinante, por ejemplo, en lo que es la región egipcia, en las cuales las élites fueron capaces de recomponerse de forma importante y contener, pues, unas partes importantes del poder, y la situación de Egipto probablemente es de las más paradigmáticas, ¿no? Con un golpe de Estado, pues, posterior, y con la disolución de cualquier atisbo de democracia o de sociedades más igualitarias, y luego además en las cuales las potencias internacionales se han recolocado y se han convertido nuevamente en actores que determinen lo que allí se hace o se deja de hacer, ¿no? Y la situación que estamos viviendo ahora mismo en Siria, pues, ejemplifica muy bien esto, ¿no? De alguna manera hemos pasado de procesos autoorganizados, frescos, abiertos, con fuertes caracteres emancipadores, a procesos con fuertes organizaciones y en los cuales se ha perdido no solo frescura, sino capacidad de modificación social, ¿no? De alguna manera hemos visto cómo se ha perdido, pues, la esperanza que nos abrían estas luchas hacia otros formatos, ¿no?
si bien al principio hablábamos pues de que contextos duros podían dar lugar a situaciones pues más de emancipación, hemos visto como bueno, no es necesariamente es el único recorrido, sino que luego, de alguna manera, los cambios, las revoluciones, necesitan procesos de aliento continuo para no degenerar en lo que ha venido ocurriendo en las primaveras árabes. Segundo caso, ¿no? El que tiene que ver con el 15M, entendido desde una perspectiva grande, ¿no? Desde el proceso que se empieza a abrir con las acampadas hasta lo que luego van siendo las mareas, los rodeas el Congreso, la PA o incluso pues las visiones más desde propuestas electoralistas tipo las CUP o tipo Podemos. Bueno, primero estamos hablando de un movimiento que ha generado, que ha cosechado éxitos pues casi desde el principio, ¿no? Uno que tiene que ver con un descrédito importante de la clase política, probablemente no tanto de la clase empresarial. Un segundo que tiene que ver con que, bueno, si bien no ha conseguido grandes éxitos, pero sí pequeños éxitos muy significativos, y por ejemplo la paralización de desahucios tiene que ver con esto, lo que sí que claramente ha sido el ejercicio, el movimiento que ha marcado la agenda política en nuestro contexto pues en los últimos años y que de alguna manera pone los temas sobre la mesa y decide pues en qué sentido se discuten esos temas. Un tercer éxito tiene que ver con que, bueno, pues ha marcado un sí se puede. Un sí se puede que primero tenía que ver con que las movilizaciones eran capaces de hacer cambios, después con que había que tomar una serie de instituciones y parte de ellas las se tomaron, y en tercer lugar, pues también con una capacidad de autoorganización y de creación de toda una serie de alternativas, desde huertos urbanos hasta cooperativas de consumo, pasando por el refuerzo pues de cooperativas energéticas y muchos otros ejemplos. Y por último, estamos hablando de un movimiento que desde la perspectiva global ha sido el mayor movimiento en cuanto a extensión que se conoce en la historia de la humanidad. Ha tenido una capacidad de articulación mayor que lo que tenía, que era el movimiento antiglobalización, y a su vez mayor que lo que fueron las internacionales obreras en su momento. Aunque la coordinación ha sido grande, en realidad luego también ha sido débil, con una poca capacidad de tomar decisiones colectivas. ¿Cuáles son las claves que de alguna manera han estado detrás de este movimiento y que han estado detrás pues de gran parte de estos éxitos? Bueno, una primera ha sido la utilización central y extensiva de las emociones, el entender que las personas no nos movilizamos si no tenemos detrás un componente emocional fuerte, ¿no? De hecho, la denominación del nombre, el nombre del movimiento, el movimiento indignado, la indignación, pues habla de estas emociones, ¿no? Cuando se hablaba también de ir a ganar, también hablábamos de emociones, ¿no? Una segunda clave tiene que ver con cómo ha manejado los símbolos y cómo sus propias herramientas de lucha las ha convertido en símbolos de cómo quería estructurar la sociedad. El símbolo de las acampadas, el símbolo de la paralización de los desahucios, el símbolo de las asambleas han sido potentes herramientas comunicativas que han proyectado sobre la sociedad pues los mensajes del movimiento. En general, ha sido un movimiento que ha empezado teniendo identidades muy abiertas, como decía antes, con el tema de la primavera árabe. Identidades abiertas porque, por ejemplo, el formato principal de organización era reuniones en las plazas en las cuales cualquiera podía participar pasando por allí, en el cual los temas que se trabajaban eran en general temas cercanos a las personas, esto también habla de identidades abiertas, con un discurso que era más de li que de lo, es decir, un discurso que sumaba las propuestas de distintas gentes, de distintos colectivos, más que enfrentarlas entre ellas, en el que al principio no había ni siglas ni banderas y que los liderazgos en general eran bastante rotatorios, con visibilidades bastante plurales. Esto, la identidad, también tenía que ver con identidades abiertas en el sentido de que no había organizaciones detrás organizando, montando e impulsando los movimientos, aunque las organizaciones se sumaron a ellas, sino que, bueno, pues de alguna manera hablábamos de movimientos de nuevo cuño. Bueno, en cualquier caso, estas fueron las primeras etapas. Conforme fue evolucionando, las identidades se fueron cerrando mucho más. Y cuando se dio el paso pues a iniciativas electorales, pues el cierre fue mucho mayor, y el ejemplo de Podemos es claramente paradigmático pues en intentar ni siquiera buscar confluencias con lo que podrían ser sus aliados naturales pues en cuanto a lo que son propuestas emancipadoras, sino bueno, mantener identidades cerradas alrededor de unas siglas claras como la que sería la de Podemos, ¿no? En cualquier caso,
el cierre de estas identidades también viene alentado y construido por parte de los medios de comunicación, por parte de sus oponentes políticos, ¿no? Porque este ha sido, desde mi punto de vista, una de las principales fortalezas del 15M. En la medida que hablábamos de identidades abiertas, hemos tenido una capacidad de mutación y una capacidad de transformación muy grande a lo largo de todo el movimiento. Hemos visto cómo, más que un movimiento organizado, hemos tenido la catálisis de una serie de procesos, de las mareas, de la PA, de lo que ha tenido que ver los rodeas el Congreso, las marchas indignadas, o luego pues el asalto este a las instituciones que se comentaba. En general, yo creo que otra de las claves tiene que ver con que el movimiento ha tenido mucho olfato político y además mucha valentía. Yo recuerdo siempre que en Ecologistas estuvimos discutiendo, antes de que surgiese el 15M, la posibilidad de hacer una acampada en Sol, y bueno, pues no la hicimos, entre otras cosas, porque considerábamos que era algo pues que no iba a ir a ningún lugar, que no tenía ningún recorrido, y qué tremendo error, ¿no? Qué falta de olfato político por nuestra parte y qué falta de valentía, algo que desde luego el movimiento sí que tuvo, ¿no? Otra de las características ha sido lo que Ángel Calle denomina una hipersensibilidad frente al poder. Es decir, esta búsqueda fuerte de la democracia, algo pues que de alguna manera ha sido un hecho identitario del movimiento y que ahora, por ejemplo, está sufriendo pues determinadas evoluciones electorales suyas que no están teniendo no están respetando esta hipersensibilidad frente al poder, y desde mi punto de vista es una de las razones por las cuales pues Podemos está perdiendo fuelle en gran parte, entre otras cosas porque ha perdido pues el aliento que tenía debajo con sus círculos. Bueno, las tecnologías de la información y de la comunicación también jugaron un papel en el desarrollo de todo este movimiento, un papel que tenía que ver con facilitar la coordinación, pero un papel que tenía que ver también con facilitar espacios de encuentro. El encuentro no era solamente físico en la calle, sino que también era en ágoras virtuales que permitían lugares en los que la gente discutía, se encontraba y que de alguna manera buscaba nuevos espacios de discusión, ¿no? Bueno, en general el movimiento ha partido pues de una capacidad de movilización notable y una capacidad de desobediencia notable hacia el intentar pensar que la alternativa estaba en la toma de las instituciones, pero a la vez, otra parte del movimiento, en pensar que lo que había que hacer es crear unas alternativas, unas nuevas instituciones desde abajo, pues en base a otras formas de economía social y solidaria o de organizarse socialmente. Por último, yo creo que otra de las características de este movimiento es que en gran parte ha sobreestimado el poder político, en el sentido de que le ha responsabilizado en gran parte de la situación actual, y además ha entendido que era ese poder político el que tenía que tomar, ¿no? Cuando pues toda la parte del poder económico no es que no haya estado dentro de los debates, pero ha estado pues de forma más minoritaria, y en cuanto se ha focalizado a nivel estratégico o a nivel de dónde había que presionar, pues no ha sido ese el lugar donde se ha colocado, y desde mi punto de vista ese ha sido un error del movimiento. En general, lo que hemos visto ha sido otro bandazo, no solamente el que hablaba de las primaveras árabes, sino el que hemos visto en movimientos como este, ¿no? Se ha pasado pues de alguna manera cuidar el proceso a ir a por de alguna manera una serie de soluciones, de resultados, ¿no? De pensar en tomas de decisiones por deliberación a tomas de decisiones más jerárquicas, el pasar de temas más populares a dejarlos de lado y pensar en que solamente vamos a trabajar los que no son incómodos socialmente, o de ir de rotaciones grandes en lo que tenía que ver con la visibilidad a personajes fuertemente mediáticos que aglutinan alrededor de sí pues lo que es de alguna manera los discursos y la visibilidad de las movilizaciones, ¿no? Yo creo que, bueno, se nos presentan distintas dudas o distintos planteamientos que podríamos discutir, ¿no? De alguna manera, cómo conjugar la frescura de las identidades abiertas con la necesidad de organizaciones formales, cómo hacemos esto, es algo que no está resuelto, o cómo de alguna manera este movimiento va a ser capaz de enfrentar pues una crisis tremendamente compleja desde el punto de vista económico, social y ambiental, como se ve en otros módulos de este curso, cuando es un movimiento que ahora mismo no está teniendo un discurso que abarque todos los temas con profundidad de la crisis en la que estamos inmersos. El tercero de los movimientos que quiero trabajar tiene que ver con estos movimientos antidesarrollistas, y los quiero trabajar porque justo sí que están enfocando una parte más compleja
del discurso una mirada más holística de lo que nos está ocurriendo. No porque sean potentes, porque lo son mucho menos que los dos ejemplos que he comentado anteriormente. En cualquier caso, dentro de esta menor potencia tenemos también escalas. Estos movimientos antidesarrollistas, que podríamos englobar dentro de este parámetro pues a los anti-extractivistas, los que están luchando contra la apropiación de nuevos bienes comunes, o los que de alguna manera se aglutinan alrededor de la buena vida, del buen vivir, ¿no? Bueno, pues en las regiones periféricas, en lugares como América Latina, por ejemplo, sí que son movimientos potentes y sí que son movimientos que están teniendo éxito, ¿no? Bueno, uno de los exponentes tiene que ver con el buen vivir como algo caracterizado por una posición crítica a la ideología del progreso y a su expresión en el desarrollo contemporáneo como crecimiento económico, con una intensa apropiación de la naturaleza y de sus mediaciones ambientales, y que a su vez, pues de alguna manera, lo que defiende es asegurar la calidad de vida de las personas en un sentido amplio, no solamente en un sentido material, también en un sentido de alguna manera espiritual, y que va más allá de lo individual con un fuerte sentido comunitario. También entendiendo la calidad de vida como algo que supera el antropocentrismo y que de alguna manera engloba también a la naturaleza. De alguna manera, bajo el buen vivir se reconocen los valores propios de esos sistemas naturales y lo intentan entender de una manera integral, entendiendo que el ser humano es parte de esos sistemas naturales, ¿no? Ese sería uno de esos grandes exponentes, el buen vivir. Otro de los grandes exponentes tendría que ver con estas luchas anti-extractivistas, ¿no? Luchas que han tenido notables éxitos, ya que se ha paralizado, ralentizado, por ejemplo, pues procesos importantes de extracción minera en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, en Perú, en Argentina, o tenemos ejemplos de resonancia a nivel internacional, como la iniciativa ITT Yasuní, que intentaba impedir la explotación de un importante campo en Ecuador, en una zona de selva amazónica, y que, bueno, pues aunque al final ha sido echado para atrás pues por el gobierno de Correa, detrás ha generado mucha movilización y ha sido ejemplo para muchas otras luchas a nivel internacional. Este movimiento antidesarrollista en las regiones centrales adopta otras formas y adopta en general menos fuerzas. Otras formas que tienen que englobarse alrededor pues, de luchas como las de la justicia ambiental, con un exponente claro, pues, por ejemplo, en la cumbre de Copenhague del 2005 contra el cambio climático, pero que ha venido teniendo otros ejemplos. En lo que ha venido a ser el movimiento por el decrecimiento, pues, con raigambre importante, por ejemplo, en las zonas del sur de Europa y con una expresión más en forma de ciudades en transición en el mundo anglosajón. O también con movimientos que se podrían calificar como NIMBY, de no en mi patio trasero, pues de lucha por preservar pues determinados parámetros ambientales en las distintas regiones, que desde luego tienen un ejemplo claro dentro de las movilizaciones antifracking. Estas movilizaciones antifracking han conseguido, por ejemplo, pues victorias importantes. En Francia hay ahora mismo una moratoria, en Bulgaria, en Reino Unido pues, ha habido movilizaciones fuertes, o en Estados Unidos se ha conseguido parar pues, un gran oleoducto, el XL, ¿no? De alguna manera, lo que exponen es que el dejar los combustibles fósiles bajo tierra, el crudo bajo tierra, aglutina a personas y es capaz de generar éxitos, ¿no? De hecho, desde mi punto de vista, es ahora mismo el exponente fundamental, junto a la creación de alternativas, de la lucha contra el cambio climático, que no está en las cumbres centrales, no está en cumbres como la de París, que acabamos de tener, sino que está en esas movilizaciones más antiextractivistas o en esa creación de alternativas distintas. Otro de los ejemplos antidesarrollistas serían estas ciudades en transición, estas transition towns, que imagino que con Roberto Bermejo trabajaréis con más detalle, pero estamos hablando de aproximadamente 430 ciudades en 34 países distintos, según la última contabilización del 2012, que bueno, que aunque tienen una parte más teórica que real, hablan y ponen sobre la práctica ejemplos concretos. Y además también toda la expresión y crecimiento de la economía solidaria. Ahora mismo hay aproximadamente 4 millones y medio de personas que se engloban, pues por ejemplo, en grupos de consumo en Reino Unido, y 4 millones y medio de personas no es poco. Hay alrededor de 4.000 monedas sociales en el mundo, o por ejemplo unas 700.000 cooperativas, ¿no? Desde mi punto de vista, estas luchas antidesarrollistas van a ser claves y van a ser las que de alguna manera están teniendo esta visión compleja, tanto desde el punto de vista del análisis como desde el punto de vista de las propuestas y además de la puesta en práctica de estas propuestas, de lo que tiene que ser la lucha en un contexto de crisis civilizatoria como la que estamos viviendo en la actualidad. En cualquier caso,
por qué estas movilizaciones están teniendo un éxito relativo, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que hemos sido capaces, pues de alguna manera, de marcar la agenda política, que hemos sido capaces de tener algunos éxitos parciales, por qué nos están produciendo cambios de calado, cambios fuertes en lo que son, pues, las organizaciones sociales? Bueno, desde mi punto de vista hay varios factores. Uno primero es que, bueno, los cambios sociales no se hacen al chasquido de un dedo, sino que requieren tiempos. Si vemos los procesos de lucha en América Latina, que empiezan en los 90, pues solo empiezan a generar cambios sociales de cierto calado, pues ya viene entrado el siglo XXI. Necesitamos esos procesos largos y los largos alientos. Bueno, además tenemos enfrente, pues, una capacidad de control social que cada vez se hace más dura, ¿no? La deuda que sufren muchas personas, pues en base al crédito hipotecario, pero también al crédito al consumo, es un elemento de coacción social de primer orden y desde ahí de inmovilización social, aunque se puede superar, como la PA ha demostrado. Tenemos cada vez un aumento en medidas regresivas, medidas cada vez más represivas, y las leyes Mordaza que se han aprobado en esta última legislatura son ejemplos claros de esto. O, en definitiva, tenemos un sistema económico en el cual necesitamos recurrir a buscarnos el empleo, a que de alguna manera, pues, nos contraten, y esto es una de las principales formas, pues, de yugo, ¿no? En las cuales, pues bueno, pues una de las cosas que se repite continuamente es que esto va a crear empleos, o que, bueno, que si no voy a perder mi puesto de trabajo, porque este efectivamente es uno de los principales mecanismos de coacción que tiene nuestro sistema socioeconómico, que tiene el capitalismo. Pero además de estos mecanismos de control social duro, hay también una serie de mecanismos de control social blando que son también tremendamente exitosos. Y me refiero, pues, a la seducción de la sociedad de consumo, pues que es clara y notoria en las sociedades en las que estamos, o que en realidad estamos empapados, pues, de una serie de valores de la modernidad. El primero de todos, el mito del progreso, este mito que dice que tenemos que seguir avanzando y que de alguna manera, pues, el progreso es algo bueno en sí mismo, independientemente de que esté destrozando nuestras bases de subsistencia, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social. Además, yo creo que todavía estamos en una situación en la que las redes familiares están suponiendo un fuerte sostén que hace que, bueno, pues, la degradación social no sea mayor, y desde ahí, pues, bueno, pues hay también una forma de mantener un mínimo de calidad que haga que la gente salte menos, ¿no? Pero no solamente vamos a hablar de cosas que tengan que ver con externas a la hora de ver nuestras limitaciones, sino también de errores propios, ¿no? Bueno, yo creo que nos está faltando una capacidad de proyectar un discurso complejo y completo de lo que está siendo la crisis actual, y sin ese discurso, pues, nuestras soluciones también están adoleciendo, pues, de parte de fallas, de cojeras, ¿no? Yo creo que en general, a pesar de que el 15M comentaba anteriormente que ha puesto las emociones en el centro de su estrategia, ¿no? El 15M en el sentido amplio, bueno, creo que todavía tenemos que seguir trabajando más con las emociones, y esto no quiere decir manipular, sino entender que nos movemos por emociones y no tanto por la razón, y que esto es algo intrínseco de las sociedades humanas. Y por último, hemos ido abandonando desde el movimiento obrero, pues, el campo de las alternativas, y abandonar el campo de las alternativas es abandonar el campo de la autonomía, de la capacidad de acción individual y colectiva, ¿no? Si antes decía, pues, que el mundo laboral es un mundo fuertemente coactivo, es porque no hemos sido capaces de crear economías sociales y solidarias fuertes que nos permitan emanciparnos de ese mundo laboral, y que desde ahí, pues, sigamos manteniendo esa dependencia que al final nos impide avanzar más de lo que necesitaríamos. Bueno, ¿y hacia dónde avanzar? ¿Cuáles podrían ser, de alguna manera, puntos de llegada, propuestas alternativas, discursos alternativos, ¿no? Bueno, voy a intentar recorrer distintas aportaciones del movimiento feminista, pacifista, ecologista, libertario, a través de ejemplos concretos de propuestas. Y me refiero a lo que tiene que ver con el decrecimiento, lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, y lo que vendría a englobarse dentro del paquete de la biomímesis. El decrecimiento. ¿Qué es el decrecimiento? Bueno, pues el decrecimiento no es más que un cambio de paradigma en el cual, pues, la obsesión del capitalismo por crecer de manera continuada, obsesión fundada, ya que es el mecanismo básico de reproducción del capital, este crecimiento y esta reproducción del capital es algo necesario para nuestro sistema socioeconómico, bueno, pues lo que plantea es que crecer no solamente no es bueno, sino que está siendo negativo porque está minando las bases de reproducción social,
pues tanto lo que tiene que ver con un aumento de las desigualdades y la degradación social, como lo que tiene que ver con destrozar las bases de nuestro entorno, pues cambio climático, pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos, etcétera, algo que hemos visto en otras partes del módulo, ¿no? De manera que lo que tenemos que tener por delante, necesariamente, es una reducción en nuestro consumo de materia y energía que tenga que ver con una reestructuración social. Y en la medida que seamos capaces de hacerlo de forma organizada, podremos tener un decrecimiento justo, un decrecimiento emancipador. Bueno, ¿qué tenemos que decrecer? Pues tenemos que decrecer en nuestra producción y consumo, tenemos que decrecer en nuestros caprichos, en nuestra velocidad de vida, pues intentar comer tomates todo el año o intentar transportarnos cada vez a mayores distancias en menores tiempos. Tenemos que crecer también en esas distancias que recorremos, en pensar en economías y en vidas más locales, en la complejidad de nuestra tecnología, en las agrupaciones sociales, las grandes urbes son intrínsecamente insostenibles, en las horas de trabajo productivo y no tanto probablemente en las horas de trabajo reproductivo, de cuidados, ¿no? O en la ocupación de los ecosistemas, ¿no? Y ya digo, esto lo vamos a hacer inevitablemente, y lo hablábamos en otro módulo, la clave es que lo hagamos de manera ordenada, que lo hagamos de manera justa. Porque si lo hacemos de manera justa, de alguna manera la crisis en la que estamos, podremos irle encontrando salidas. Bueno, en un contexto de fuerte inequidad mundial, pues bueno, el decrecimiento fuerte de los lugares donde los consumos de materia y energía son altos permitirá que en los lugares en los que se vive en condiciones de miseria a nivel planetario, pues el crecimiento en ese consumo pueda aumentar para equipararnos, para buscar parámetros de justicia social desde un punto de vista global. Pero este reparto en lo que tiene que ver con los consumos materiales, que tiene que ver también con un reparto claramente de la riqueza, sería también un reparto del poder. Porque bueno, pues esta equiparación va a pasar, por ejemplo, por aumentar la soberanía energética, alimentaria, financiera, y aumentar la soberanía energética, alimentaria o financiera es una forma de mejorar la capacidad democrática, de tomar decisiones de manera individual y desde esa perspectiva también de resolver otro de los principales problemas que tenemos a nivel internacional. Bueno, yo creo que lo que tenemos por delante son políticas que van a pasar necesariamente por replantear elementos fundamentales de nuestro sistema socioeconómico. Uno de esos elementos tiene que ver, como decía, con esta obsesión por el crecimiento. Y uno de los principales motores del crecimiento es la deuda. Es el tener que devolver una serie de deudas que nos obligan a crecer de manera continuada en nuestra actividad económica y desde ahí pues a ir destrozando nuestras bases sociales y ambientales. De manera que si necesitamos dejar de crecer, necesitaremos de alguna manera cambiar este sistema basado en las deudas. En primer lugar, necesitamos vaciar una bañera que tenemos llena de una deuda que además de gigantesca es absolutamente imparable. Bueno, necesitaremos abolir todas las deudas que son ilegítimas, abolir todas las deudas que son odiosas porque se han contraído no a favor del bienestar de las personas, sino más bien todo lo contrario, a favor del bienestar de las élites y en contra del buen vivir de las personas. Pero claro, si solo vaciamos la bañera de deuda, pero seguimos con el grifo abierto, pues estaremos en una situación poco después igual a la inicial. No solamente necesitamos vaciar la bañera, sino cerrar el grifo. Y cerrar el grifo significa poner medidas concretas. Por ejemplo, poner un límite a la creación de dinero, y un límite a la creación de dinero es, por ejemplo, anclarlo a valores físicos que existan en el planeta. No poder crear dinero independientemente de los límites que tenemos en nuestro entorno. Pues anclarlo pues a valores como podría ser pues una cesta de minerales, la cantidad de población que hay en general, o también prohibir la creación de dinero bancario o la titularización de deudas, ¿no? Medidas que han generado una gran cantidad de divisas, una gran cantidad de dinero en los últimos años. No solamente anclar la creación de dinero a valores físicos y prohibir a entes privados que lo creen, sino también, pues de alguna manera, abolir un sistema económico basado en el interés. Y desde ahí, por ejemplo, la promoción de toda una serie de monedas locales que en general se crean y se articulan sin tipos de interés es clave, ¿no? Y volver al dato que daba antes, ¿no? Esto ya está funcionando, esto ya está creciendo y ahora mismo pues hay de en torno a unas 4.000 monedas locales funcionando a nivel planetario. Y esto por no hablar de otra serie de medidas como tendrían que ver pues con poner coto
a la especulación financiera con medidas concretas en las que ahora no voy a entrar, pero que podríamos detallar y que si acaso en las partes de debate pues podremos ir entrando en ellas. Claro, decrecer en el consumo de materia y energía tiene unos límites. ¿Hasta cuándo decreceríamos manteniendo niveles pues de vida digna? Bueno, hay un límite primero que podría rondar la tonelada equivalente de petróleo por persona y año. Y este límite pasa por cruzar pues distintos parámetros, como lo que tendrían que ver con el acceso a la educación, la mortalidad infantil o la esperanza de vida, con el consumo energético de distintos territorios. Bueno, pues aproximadamente a partir de la tonelada equivalente de petróleo por persona y año, no hay una mejora cualitativa en estos parámetros. Pues justo antes de la crisis, en nuestro estado, estábamos consumiendo aproximadamente 3,5 veces esta tonelada equivalente de petróleo, con lo cual, desde luego, hay una capacidad de recorrido para atrás importante. En realidad, hay mucha más capacidad de recorrido. Por ejemplo, la gente de Can Masdeu, en una antigua leprosería ocupada en la periferia de Barcelona, han hecho un estudio pues, de cuánto consumo tienen a nivel energético, entendiendo que viven pues, con un huerto de agricultura ecológica, con una apuesta fuerte por las energías renovables, con una disminución en el transporte. Y bueno, pues se han hecho este estudio descubriendo que consumen entre un cuarto y un quinto de esa tonelada equivalente de petróleo y tienen un altísimo nivel de calidad de vida. Es decir, que todavía tendríamos un recorrido mayor para mantener niveles de calidad de vida, eso sí, cambiando ya formas de organización social que nos permitiesen de alguna manera avanzar desde ahí. Bueno, una segunda parte que podríamos discutir es qué le ocurre al mundo del trabajo, qué le ocurre al mundo del empleo, entendiendo que por ahora es un elemento central en lo que tiene que ver con las articulaciones sociales o en lo que tiene que ver con ganarnos la vida. Bueno, primero plantear que necesitamos reconfigurar muchas de estas cosas, ¿no? Revalorizar trabajos como los que tienen que ver con los trabajos de cuidados, que además pues, tienen pues, unos sentidos y unas lógicas diferentes. Ahora no voy a entrar en ello porque yo creo que en la entrevista con Yayo Herrero ella lo hará de forma mucho más potente. Pero en lo que tiene que ver con cuantificar la cantidad de trabajo que necesitaremos, trabajo productivo en las sociedades futuras, bueno, pues va a haber distintos parámetros que conjuguen distintas alternativas, ¿no? Por una parte, si reducimos la producción y el consumo, significa que líneas enteras desaparecerán y desde ahí empleos enteros desaparecerán. Si necesitamos cerrar los ciclos de producción, si necesitamos apostar por las energías renovables, por la agricultura agroecológica, por el transporte colectivo, bueno, todos estos elementos son elementos que tienen un empleo de personas, un empleo de trabajo remunerado mayor que sus contrapartes sucias, ¿no? Desde ahí, un aumento neto. Pero además, si vamos a avanzar hacia sociedades con menos energía disponible, con menos capacidades tecnológicas, desde ahí lo que vamos a encontrarnos también es un escenario en el que, bueno, pues también iremos recurriendo más al trabajo humano, la fuerza física humana, y desde ahí aumentaríamos el trabajo. ¿Cómo queda esto con elementos contradictorios? La verdad es que no lo sé y no hay estudios, o por lo menos que yo conozca a nivel internacional, que den cifras claras de cómo quedaría el balance, si aumentarían o disminuirían los empleos. En cualquier caso, creo que no es la clave de la discusión. La clave de la discusión no es cuánto empleo se crea, sino cómo repartimos el empleo socialmente necesario. Cómo lo repartimos no solamente el que tiene que ver con el trabajo productivo, sino también con el que tiene que ver con el trabajo reproductivo, entendiendo que necesitamos poner políticas de reparto del trabajo. Adelantar la edad de jubilación y no retrasarla, prohibir las horas extras, volver a hablar de las 35 horas, serían tres medidas, tres políticas concretas que hablan de ese reparto del trabajo productivo. Segundo bloque de alternativas, lo que tiene que ver con la economía ecológica y con la economía social y solidaria, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las bases de esta economía? Bueno, pues dentro de un sistema económico necesitamos hablar de la producción, necesitamos hablar del consumo, necesitamos hablar de lo que tiene que ver con la comercialización y necesitamos hablar de las finanzas, de alguna manera, lo que lubrica todo esto. Y hablar de economía social y solidaria y hablar de economía ecológica es hablar de una producción basada en la cooperación, un comercio que sea justo, un consumo que sea responsable y unas finanzas que sean éticas y basadas en monedas sociales. Pero esto no es suficiente. También necesitamos hablar de cómo se reparten los derechos de propiedad, cómo se gestionan las decisiones y cómo se distribuye la riqueza.
porque si esto no está dentro de las decisiones y de las formas en las que hablamos, no estaríamos hablando tampoco de economía social y solidaria. Pero no solamente eso, sino que dentro del ámbito económico, pues desde la economía feminista se ha mostrado como todo el trabajo de cuidados es un trabajo fundamental para que el sistema de producción y consumo se mantenga. De manera que tendremos que meter en la ecuación, visibilizar y repartir esos trabajos de cuidados que son imprescindibles. Pero además de todo esto, nuestro sistema económico acaba disipando energía, acaba generando una serie de residuos y necesita pues, toda una serie de recursos y energía para poder funcionar. Es decir, se engloba dentro de la biosfera, una biosfera limitada, tanto en lo que tiene que ver con sus sumideros, con sus basureros, como en lo que tiene que ver con sus recursos, con lo que tenemos disponible, ¿no? De manera que si hacemos caso a la economía ecológica, todo esto lo tendremos que tener en cuenta, lo tendremos que meter dentro de ciclos cerrados y demás, ¿no? Vale, pues ¿cómo esta economía social y solidaria, cómo se englobaría, cómo se engarzaría con medidas concretas? Y con esto entro en la tercera de las partes de lo que serían las propuestas. Una parte que a mí me gusta englobar dentro del concepto de biomímesis, un concepto que ha trabajado mucho Jorge Richman, y la biomímesis básicamente lo que plantea es imitar a la naturaleza. Pero no imitarla porque la naturaleza sea moralmente superior, sino imitarla sino desde la perspectiva de que es algo que ha funcionado, que prácticamente nos puede dar ejemplos. Y ha funcionado porque viene siendo algo que no ha colapsado pues a lo largo de los últimos milenios en el planeta, algo que los seres humanos estamos todavía por demostrar, pero no solamente que ha sido capaz de perdurar en el planeta, sino que ha sido capaz de ir aumentando los grados de complejidad de manera creciente, bueno, con ciertos altibajos, pero en general de manera creciente, y esto también es un motivo de aprendizaje. Bueno, pues, ¿cómo funciona la naturaleza? Un primer criterio es que en la naturaleza el concepto de residuo no existe. No hay funcionamientos lineales, sino funcionamientos circulares. De alguna manera, las degradaciones de unos procesos se convierten en alimento de otros nuevos. El conejo, cuando se muere, se convierte de alimento pues, de una serie de gusanos que acaban degradándolo, abonando un terreno que permite que crezca nueva hierba que alimente a nuevos conejos, por decirlo de manera muy simplificada, ¿no? Desde ahí necesitamos pensar en economías circulares. Bueno, ¿y esto qué políticas concretas tiene? Con cada uno de los ejemplos voy a ir poniendo ejemplos, o sea, con cada uno de los criterios voy a ir poniendo ejemplos, tanto a nivel macro, como meso, como micro. Bueno, a nivel macro, pues las economías de base agraria, que han sido el grueso de las economías a lo largo de la historia de la humanidad, cerraban los ciclos de la materia. A nivel meso, pues podemos hablar pues, de apostar fuertemente por los biopolímeros, apostar por medidas como el puerta a puerta para recoger nuestros residuos y maximizar la capacidad de compostar la materia orgánica, algo que ha sido tremendamente polémico en Euskadi últimamente, pero también tremendamente exitoso tanto en Euskadi como en lugares grandes como Milán, ¿no? O pensar en que en lugar de tener muchas cosas, tengamos solamente un derecho de uso. Es decir, en lugar de tener una lavadora en nuestra casa tengamos un derecho de uso sobre una lavadora que le pertenezca a la empresa y que desde luego le interesará mucho que no se estropee y que sea fácilmente reparable y desde ahí poder cerrar mucho mejor los ciclos de la materia. Bueno, a nivel micro, a nivel de nuestra casa, este compostaje que decía antes en el puerta a puerta realmente lo podemos tener en nuestras casas. Nosotros, en la cocina, en casa, tenemos una compostadora a la que vamos echando nuestra materia orgánica y que gracias a lombrices rojas, pues bueno, pues de alguna manera conseguimos tener abono de gran calidad y contra lo que podría parecer, no tenemos una cocina que apeste, sino que huele en el mejor cuando huele a tierra mojada. El segundo de los casos, el segundo de los criterios. Bueno, si queremos cerrar los ciclos, necesitamos no ponerle de alguna manera pues palos en las ruedas a ese cierre de ciclos. Necesitamos evitar la producción y la liberación de xenobióticos, de sustancias pues que de alguna manera sean dañinas a nuestro entorno, ¿no? En general, la naturaleza no lo produce, no produce nada que ella misma no pueda degradar, que no tenga una enzima que lo pueda degradar. Bueno, pues pensemos en políticas que tienen que ver con esto. A nivel macro podría ser apostar por la ingeniería y la química verde, prohibir directamente sectores que destruyan la vida. A nivel meso pues sería, por ejemplo, todo lo que se articula alrededor de la agricultura ecológica,
o a nivel más cotidiano, más de nuestras vidas, pues sería, por ejemplo, el utilizar pañales lavables en lugar de pañales de usar y tirar, que normalmente acaban en incineradoras o en vertederos, generando parte de esos xenobióticos, pues que al final impiden este cierre de ciclos. El tercero de los criterios tendría que ver con centrar la producción y el consumo en lo local, en la proximidad. Bueno, si vemos cómo funcionan los sistemas naturales, descubrimos que el grueso de la biomasa no se mueve en horizontal, sino que se mueve en vertical. La savia que sube por los árboles, las hojas o los frutos que caen al suelo. El movimiento en horizontal a cortas distancias es minoritario, sería el jabalí que se mueve por su territorio, y lo que es una rareza desde el punto de vista de la biomasa que hay en la Tierra es el movimiento en horizontal que se desplaza a largas distancias. Pues las aves migratorias serían un ejemplo, pero que ya digo son minoritarios. Bueno, nuestro sistema económico parece que le da la vuelta al calcetín. Intentamos traer cuanto más lejos mejor las cosas. Y necesitamos sistemas económicos que vuelvan a radicarse fundamentalmente en lo local. Esto encajaría también con sistemas políticos, pues como el confederalismo, algo que desde los movimientos libertarios se ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿y qué políticas concretas tiene esto? Pues tiene políticas que pasan, por ejemplo, por la reruralización, compensar en urbanismos en cercanías, con no levantar aranceles, sino aumentar los aranceles a las exportaciones, o dicho de otra manera, fomentar la producción y el consumo local, o desde un punto de vista meso, pues incluir en los precios del transporte todos los impactos que tienen detrás, ¿no? Pues desde las guerras por el control del petróleo hasta las enfermedades y las muertes fruto de la mala calidad del aire, pues gracias al uso intensivo, pues de combustibles fósiles en nuestros coches. A nivel más pequeño, los grupos de consumo son un ejemplo claro de esta producción y consumo centrada en lo local, que además articulan un medio rural vivo y que han venido creciendo en los últimos años de forma importante en nuestros contextos. El cuarto criterio tendría que ver con la energía. Con la energía desde una doble perspectiva. Primero, utilizar una cantidad justa, una cantidad que no sea ni en defecto para que las sociedades se puedan reproducir, ni muchísimo menos en exceso para que se desordenen, como les ocurre a los sistemas complejos que utilizan demasiada energía, como nos está ocurriendo a nuestro sistema complejo, y luego además que tenga un origen solar como segunda característica. Y como solar no me refiero únicamente a la solar fotovoltaica o a la solar térmica, sino a la solar en sus múltiples facetas. A fin de cuentas, la energía eólica también es energía solar, pues es el sol el que calienta el aire para ponerlo en movimiento y a partir de ahí pues generar pues toda una serie de energías, o bien es el que evapora el agua para poderla utilizar luego en forma de energía hidráulica y demás, ¿no? Apostar por esas fuentes solares, entendiendo que no son necesariamente las únicas. Bueno, medidas concretas. Desde el punto de vista macro, podemos pensar en poner un tope al uso de recursos fósiles e irlo bajando de forma paulatina, de manera que consigamos pues reducir estos consumos a una velocidad suficiente para evitar pues un cambio climático catastrófico. A nivel meso, pues podemos plantear pues medidas concretas que tendrían que ver con ese tope, ¿no? Desde Ecologistas en Acción hace un tiempo presentamos una propuesta de cómo cambiar nuestro mix energético de aquí al 2020. Ahora estamos preparando una no solamente con el tema del mix energético, sino en general, que sacaremos pues en breve, en los próximos meses, ¿no? Y esto además tiene que venir acompañado de una serie de reformas legislativas. Reformas legislativas que ya distintas organizaciones hemos ido poniendo sobre la mesa en forma pues de ley por las energías renovables, ley contra el cambio climático y cosas de este tipo. Bueno, a nivel local, una forma de energía solar y justa sería el moverse en bicicleta por las ciudades, porque a fin de cuentas la bicicleta también es una forma de energía solar, solo que en tercera derivada. Yo he comido pues una serie de vegetales que han crecido gracias al sol, que me dan la fuerza, que es lo que me permite pedalear y desplazarme por el territorio. El quinto criterio tendría que ver con que los sistemas naturales no flotan en el limbo, sino que tienen historia y han aprendido de la historia. Evolucionan dentro de los distintos contextos y su evolución tiene que ver con maximizar la resiliencia, maximizar su capacidad de resistencia frente a distintas situaciones de estrés, frente a distintos, de alguna manera, estímulos negativos, ¿no? Dentro de todo esto. Bueno, ¿cómo podemos meter esto dentro de nuestras políticas? Bueno, pues a nivel macro necesitamos articular no solamente sociedades más democráticas para quienes estamos viviendo, sino también sociedades más democráticas para quienes no pueden argumentar.
no pueden argumentar las generaciones futuras y de alguna manera tendremos que tener en cuenta sus opiniones. No pueden argumentar quienes son demasiado pequeños, pero no pueden argumentar tampoco pues toda una serie de seres vivos que conviven con nosotros en el planeta y que, bueno, como poco, tendrán también derecho a existir y no a ser esquilmados como lo están siendo, ¿no? A nivel meso, necesitamos pensar en procesos de reeducación. Reeducación que entiendan el conjunto del individuo, pero también el conjunto de la sociedad, ¿no? Y la reeducación no es que vaya a venir un ente extraño que nos vaya a reeducar, no es que las sociedades presentes vayamos a educar a las sociedades futuras, sino que necesitamos reeducarnos conjuntamente y en tiempo real, porque si no, ya me dirás quién vendrá detrás y de alguna manera pues hará los cambios que son necesarios, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con aprender, por ejemplo, de muchos de los procesos de lucha que se están dando en lugares como América Latina, ¿no? En los cuales las generaciones más jóvenes, junto a las generaciones más mayores, incluso personas ancianas, conviven tanto en las organizaciones como en las acciones, incluidas las acciones directas, ¿no? Desde esa perspectiva, pues el MST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, para mí es un ejemplo claro a seguir, porque ya digo, en esas acciones integra pues todas esas intergeneraciones que hablan pues también pues de una capacidad de aprendizaje colectivo importante. El sexto criterio tendría que ver con potenciar una alta diversidad y con potenciar una alta interconexión de esa diversidad. La mayor estrategia de la naturaleza para conseguir seguridad ha sido buscar a tener diversidad alta y una diversidad fuertemente interconectada entre sí. Nada que ver con lo que utilizamos las sociedades humanas, ¿no? Intentar levantar las vallas más altas que podamos en Ceuta y Melilla o intentar que la gente, a todas las personas del planeta, les guste un refresco de cola igual y homogéneo, ¿no? Sino que lo que necesitamos es eso, maximizar la diversidad para maximizar la diferencia, ¿no? La capacidad de protección y demás, ¿no? Pero además, la maximización de la diversidad es la forma en la que los sistemas naturales han ido evolucionando, han ido buscando esa maximización de la diversidad y no han ido buscando el crecimiento de manera continuada. De alguna manera, los ecosistemas al principio crecen, pues de los musgos se pasa a las hierbas, de las hierbas se pasa a los arbustos, de los arbustos a los árboles, pero después no están los superárboles ni los requetes superárboles, sino que hay un momento en el que los ecosistemas dejan de crecer y ponen su energía en crear diversidad. Bueno, parece que nuestra sociedad está anclada en esa etapa infantil en la que solo puede crecer y nunca llega a esa etapa adulta en la que deja de crecer y pone su ejercicio, su fuerza en maximizar esa diversidad y en interconectarla al máximo. Bueno, políticas que tienen que ver con esto. Bueno, pues políticas ligadas a favorecer la interculturalidad, enlazado con el territorio, encajaría con esto desde un punto de vista macro o desde un punto de vista meso, entender que la conservación de los espacios no pasa por la eliminación de los seres humanos, sino por la integración de los seres humanos en los espacios naturales, pero teniendo actividades pues, que sean armónicas con su funcionamiento, o pensar que tenemos que pasar de quien contamina paga a quien contamina repara, entendiendo que lo que necesitamos es más reparar que conseguir más beneficios económicos, ¿no? Bueno, un ejemplo desde el punto de vista del usuario de la ventaja, de las ventajas de esta diversidad, tiene que ver con que un sistema operativo como Linux, hecho por una cantidad de gente diversa grande, pues que se han puesto a colaborar juntos, es más rápido, se cuelga menos y da las mismas prestaciones que un sistema como Microsoft, que tiene detrás pues una de las principales multinacionales del mundo, pero con unos términos en propiedad, con una falta de compartir pues una serie de códigos abiertos, es decir, sin fomentar la interconexión, la diversidad, que le daría más seguridad y que de alguna manera habla de sistemas operativos menos robustos, menos útiles. El séptimo criterio tiene que ver con que, bueno, si hemos sido demasiado rápidos, una de las causas de los problemas socioambientales que vivimos es esta obsesión por la velocidad que tenemos, por, como decía antes, pues tomar tomates durante todo el año o ir cada vez más rápido en trenes cada vez más veloces, bueno, necesitamos frenar, necesitamos acoplar nuestra velocidad a la velocidad de los ecosistemas, los ritmos circadianos, las estaciones, los ritmos geológicos y demás, ¿no? Bueno, pues ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver con medidas macro, como pensar en un sistema monetario que sea sin interés, que no nos obligue a crecer de manera continuada en ritmos frenéticamente veloces y enloquecidos, sobre esto comenté anteriormente, ¿no?
A nivel MESO pensamos que probablemente necesitemos una moratoria en la construcción de infraestructuras, no más infraestructuras que nos den más velocidad, sino más bien pensar casi en lo contrario, o en todo el paquete de propuestas que tienen que ver con las ciudades lentas, con las ciudades en transición, y algunos de los ejemplos concretos de estos, por ejemplo, los podéis tener en la bibliografía, ¿no? Bueno, desde un punto de vista más micro, tenemos ejemplos de experiencias empresariales que son distintas de esto, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una cooperativa que en su génesis pues, tiene detrás pues, cuatro cooperativas que en Madrid tenían más mercado del que podían asumir. Y básicamente tenían tres alternativas. Una, empezar a subcontratar trabajo, pero no lo querían hacer por no quedarse con las plusvalías ajenas. Una segunda, que tenía que ver con crecer, pero tampoco lo querían hacer porque querían seguir manteniendo pues, un nivel relativamente pequeño que les permitiese tener pues, una calidad democrática, por ejemplo, fuerte. Y la tercera alternativa, que es por la que optaron, era intentar fomentar que otras cooperativas se montasen pues, con criterios similares, ¿no? O dicho de otra manera, intentar crearse su propia competencia. Y lo hicieron pues, facilitándonos cómo hacerlo, facilitándonos liquidez e incluso compartiendo trabajos, o dicho de otra manera, compartiendo clientes, ¿no? La lógica no era la lógica del crecimiento y de la velocidad, sino la lógica del apoyo mutuo y de la cooperación, algo que aunque dentro de nuestro sistema parezca que es ajeno, en realidad empapa mucho nuestras vidas. El octavo criterio tiene que ver con que, bueno, los sistemas naturales, contra lo que nos han venido diciendo de forma repetida, no han evolucionado a fuerza de competencia, o mejor dicho, no ha sido la competencia el principal responsable de los grandes saltos evolutivos, sino más bien lo contrario, la cooperación o la cooperación en forma de simbiosis. Por ejemplo, el salto de las células procariotas a las eucariotas, que es un elemento central en la evolución de la vida, pues tiene que ver con la fusión de dos tipos de células procariotas que dieron un salto cualitativo, algo que tenía que ver mucho más con la cooperación que con la competitividad, ¿no? O dicho de otra manera, si somos capaces de hacer la digestión tres veces al día, si tenemos suerte de comer tres veces al día, es gracias a que tenemos toda una serie de organismos en nuestro sistema digestivo que nos facilitan hacer esa digestión a la vez que se alimentan de esos mismos productos que ingerimos, ¿no? Ejemplos de cooperación que tienen que ver con ejemplos de cómo funciona la vida. Bueno, pues esto, ¿cómo se liga con el funcionamiento social, ¿no? Bueno, pues podemos pensar en medidas macro en las cuales, por ejemplo, la propiedad privada esté solamente ligada a elementos de uso pues imprescindibles para mantener una vida digna, pero que esté prohibida para lo que tiene que ver con la acumulación que tenga que ver pues, con privar a otras personas del acceso a esos recursos, ¿no? O pensar que los derechos individuales, los que tienen que ver con la libertad, los tenemos que conjugar al mismo nivel con los derechos colectivos, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la solidaridad, y desde ahí necesitamos abrir pues, un abanico normativo que vaya más allá de la Declaración de Derechos Humanos que tenemos actualmente, ¿no? A nivel MESO tendríamos políticas también concretas, por ejemplo, apostar por una democracia participativa, entendiendo que hay todavía muchísimo recorrido desde nuestra limitada democracia parlamentaria, el pensar en recuperar una gestión comunitaria de los bienes o en pensar en medidas de reparto de la riqueza que, por ejemplo, tienen que ver con rentas básicas, pero también, desde luego, con rentas máximas, unas medidas que tengan que ver también muy acopladas a las medidas de reparto del trabajo sobre las que hablábamos anteriormente. Desde el punto de vista más concreto, por ejemplo, lo que tienen que ver con sistemas de trueque, de bancos de tiempo, de LEDs, bueno, pues hablan de medidas en las cuales podemos satisfacer nuestras necesidades desde una perspectiva del apoyo mutuo, desde una perspectiva que hable pues, de estas redes, de buscar la cooperación más que la competencia. Por ejemplo, el radiador de nuestro baño lo arreglamos dentro de una de estas redes de trueque que permitió pues, que en invierno podamos ducharnos con un poquito de calor. El siguiente criterio tendría que ver con que nos estamos adentrando en un estado de incertidumbre insalvable en el que, bueno, el cambio civilizatorio, el colapso de la civilización industrial que estamos viviendo, no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, hacia qué lugares va a adentrarse. En un escenario de incertidumbre insalvable, pues tiene todo el sentido pensar en actuar desde el principio de precaución, de no hacer lo que de alguna manera no sabemos qué implicaciones va a tener. Y esto tiene políticas concretas. Por ejemplo, no liberar transgénicos al entorno si no sabemos muy bien cómo se van a hibridar con los sistemas naturales, no producir residuos radiactivos que vayan a estar activos durante miles de años, o bien una serie de cosas que tienen que ver con esto. Hablar de principio de precaución es hablar también de apostar
por tecnologías más sencillas, tecnologías que de alguna manera satisfagan nuestras necesidades corriendo menos riesgos. El accidente más sencillo en una central nuclear va a ser más grave que el accidente más gordo que podamos pensar en un parque de molinos eólicos. Desde ahí también tiene mucho sentido el apostar por fuentes renovables frente a fuentes como la nuclear, ¿no? Esto, llevado a nuestra vida cotidiana, se plasma en, por ejemplo, pues utilizar jabones de origen natural, apostar por maderas cercanas, certificadas y que tengan también una producción sostenible, o por, en lugar de resinas complejas para hacer la encimera de nuestra casa, apostar por la piedra. Todo ello, de alguna manera, hablaría pues, de capacidades de integración mayores en los sistemas naturales, y capacidades de integración mayores en los sistemas naturales son menos riesgos de cara al futuro. El penúltimo criterio, en realidad, resumen de muchos de los anteriores. Hablaría de la autolimitación, de la suficiencia, y encajaría mucho con el decrecimiento que comentábamos anteriormente. Ningún sistema natural crece por encima de los recursos que tiene disponibles. El compostero que comentaba antes que tenemos en la cocina de nuestra casa, pues tiene unas lombrices rojas, que son hermafroditas, que se reproducen mucho cuando tienen mucho espacio vital, pero que se vuelven del mismo sexo, se dejan de reproducir cuando llegan a los límites. Y todos los sistemas naturales tienen mecanismos de autolimitación. Pensemos en mecanismos de autolimitación por parte de los seres humanos que tienen que ver con medidas de las que ya hemos estado viendo. El cierre de ciclos, evitar xenobióticos, apostar por lo local, la lentitud, lo solar y demás, ¿no? Y políticas concretas que tienen que ver con esto, ¿no? Bueno, cuando hablaba anteriormente de vincular las monedas a valores físicos, esa es una forma de autolimitarse. Cuando hablaba de una renta máxima, también es una forma de autolimitarse. Cuando hablaba de dejar los combustibles bajo tierra, también es una forma de autolimitarse. O a nivel meso, cuando pensemos en políticas de bloques, de precios en bloques para bienes básicos como el agua, en el cual pues pensemos en precios muy baratos, incluso gratuitos, pues para satisfacer las necesidades mínimas, pero precios que se disparen de forma exponencial para lo que son situaciones de consumo suntuosos, pues hablaríamos también de esos límites, o directamente en la prohibición de elementos como la obsolescencia programada o como la publicidad, ¿no? Un ejemplo en nuestra vida cotidiana es dejar de utilizar papel para nuestra higiene una vez que hemos ido al baño y apostar por lo que apuesta, aunque yo sé que esto es tremendamente polémico, el grueso de la historia de la humanidad, es decir, por lavarnos con agua en lugar de utilizar papel, que habla de autolimitar también nuestro consumo de recursos. Y el último de los criterios tiene que ver mucho con la esperanza. Tiene que ver con que los sistemas naturales tienen como un elemento central en su funcionamiento su capacidad de metamorfosis, su capacidad de evolucionar de manera continuada. Bueno, apostemos porque los seres humanos, los sistemas humanos, también tenemos esa capacidad de metamorfosis, también tenemos esa capacidad de evolucionar, y desde ahí pues tenemos esperanza en poder generar los cambios que necesitamos para poder avanzar en la biomímesis, para poder conseguir una economía social y solidaria, que además sea ecológica, y para poder organizar un decrecimiento justo que de alguna manera nos sirva para movernos en el escenario de crisis civilizatoria en la que nos estamos moviendo, y partiendo pues de las virtudes y de las fortalezas de movimientos nuevos como el 15M, las primaveras árabes, y que también aprovechen las fortalezas de movimientos más débiles pero tremendamente interesantes como los antidesarrollistas. Porque lo que tenemos por delante, y con esto acabo ya, son una serie de desafíos estratégicos que requieren, de alguna manera, el entender pues, cómo nos tenemos que enfrentar a ellos. Bueno, para mí, un primer elemento fundamental desde la perspectiva estratégica es que necesitamos entender que vivimos en un estado de emergencia y entenderlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista institucional para poder hacer posibles toda una serie de cambios que ahora mismo nos parecen pues, sencillamente pues, irrealizables, ¿no? Y que hablan pues de cambios profundos en nuestro orden social y en nuestro orden económico. Esto, que podría parecer pues algo imposible, en realidad es lo que está detrás pues de profundos cambios que se produjeron, por ejemplo, en el Reino Unido, por ejemplo, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en el que la gente dejó de consumir de manera voluntaria, apostó por la producción agroecológica o parecido al agroecológico en las ciudades y de alguna manera centró sus fuerzas y sus recursos, en este caso, en ganar la guerra, pero ahora lo necesitaríamos en hacer esas transiciones rápidas y ordenadas que requeremos por delante, colocando los temas ambientales como poco al mismo nivel que los temas sociales. Claro, para vivir en un estado de emergencia, para sentir ese estado de emergencia, necesitamos de alguna manera percibirlo. Yo creo que el movimiento ecologista,
pero no solamente el ecologista, sino también pues gran parte del libertario, del pacifista o del feminista, hemos fracasado en nuestro intento de hacer esas transiciones de alguna manera ordenadas, lentas y progresivas, pues en los últimos años. Yo creo que probablemente lo que vamos a tener por delante son sensibilizaciones por los hechos, es decir, por las malas, que bueno, pues que las situaciones de colapso civilizatorio en la que estamos viviendo, pues nos van a forzar a los cambios. Y la sensibilización por los hechos es una mala compañera. Es una mala compañera porque en general va a generar desesperación, y la desesperación es un elemento pues que abunda en salidas autoritarias, en salidas neofascistas, que no son desde luego las que queremos. Necesitamos de alguna manera proveer seguridad para intentar salvar esta desesperación. Y tres ideas de cómo proveemos seguridad. Una, dando explicaciones globales. Cuando entendemos lo que nos ocurre, de alguna manera tenemos una capacidad pues de sentirnos un poco más tranquilos, más tranquilas, que cuando no lo entendemos. Una segunda es que ante el miedo que nos genere y ante la desesperanza, necesitamos emociones que salten como una pértiga por encima de ellas. Y desde luego estas emociones se basan en gran parte en la esperanza, en entender que sí se puede, en entender que otro mundo es posible y que desde ahí hay razones fundadas para pensar que podamos articularlo en los contextos en los que ya estamos entrando. Y por último, y probablemente fundamental, yo creo que la seguridad la conseguimos si tenemos otras formas en las cuales satisfacer nuestras necesidades de forma digna. De alguna manera, si articulamos alternativas desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista cultural, que satisfagan esas necesidades, ¿no? Desde ahí, pues retomar la necesidad de visualizar, de crear, de construir esa economía social y solidaria, pues que antes comentaba, pues partiendo pues de muchos de los ejemplos que tenemos en la actualidad, ¿no? Un último elemento que podríamos pensar dentro de todo esto sería que no solamente necesitamos construir esas alternativas, sino que necesitamos parar la degradación socioambiental que estamos viviendo. Y necesitamos pararla porque, de alguna manera, cuanto más avancemos en la pérdida de tejido social, cuanto más avancemos en la pérdida de biodiversidad, de alguna manera, de tener un colchón mínimo pues para mantener una vida medio digna, pues en peores condiciones estaremos. Parar la degradación socioambiental tiene que ver, desde mi perspectiva, con continuar algunas campañas que tenían sentido en el siglo XX, pero que cada vez lo van a tener menos en el siglo XXI, por ejemplo, con parar la firma de tratados de libre comercio nuevas, como el TTIP con Estados Unidos o el CETA con el Canadá, porque estos tratados han estado detrás de esa degradación social y de esa degradación ambiental. Pero entendiendo que estas luchas tienen que hacerse con miradas del siglo XXI, es decir, con los ejemplos exitosos que hemos estado viendo, pues por ejemplo en La Paz, o por ejemplo en lo que tenía que ver con esas primaveras árabes, ejemplos de nuevas formas de articulación que han conseguido nuevos éxitos, pero además también plasmadas o empapadas de alguna manera de los nuevos condicionantes. Es decir, de que necesitamos, a la vez que hacemos las luchas, crear alternativas, y que además necesitamos de alguna manera pensar que cuanto más se alarguen esas luchas, probablemente más posibilidades tengamos de ganarlas. Porque simplemente tendrá menos sentido la firma de estos tratados de libre comercio, entre otras cosas, porque no tendrán detrás una energía abundante y barata que permitirán dar sentido a estos tratados. De manera que con esto lo dejo, pensando en que necesitamos analizar los elementos exitosos de los movimientos sociales nuevos que ahora mismo están articulándose y también las debilidades que estamos teniendo, que necesitamos pensar en cuáles son los bloques de alternativas que beben en gran parte de aportaciones de movimientos como el ecologista, el feminista, el pacifista o el libertario, y que intenten responder al conjunto de la crisis en la que estamos, satisfaciendo nuestras necesidades sin comprometer las de otras personas y de otros seres vivos, y que a la vez todo esto lo tendremos que articular con estrategias que beban pues de un contexto que está cambiando mucho y que lo va a hacer mucho más en el futuro. Y con esto lo dejo y espero que tengáis buenas discusiones.